Que hables más alto, que se escucha muy bajo. Habla más alto. Este es un potro de los primeros que he sacado de mi hierro. ¿Se oye mejor? Porque dicen que no se oye. Este es un potro de los que he sacado de mi hierro. Voy a sacarle hoy el paso español para que vosotros veáis cómo lo hago. Para sacar el paso español, tenéis que coger siempre una fusta, pero que sea dura, no que sea blanda, no de esas que sean muy flexibles. Tiene que ser una fusta o una vara que sea un poquito gorda para que el golpe sea seco, no sea un golpe flojito. El caballo, donde mejor saca las manos, suele ser aquí. No aquí por detrás, porque aquí por detrás hay a muchos caballos que son a los que vino a hacer la reverencia, a ponerse de rodillas, a tumbarse. Entonces, hay que tocarlo siempre por delante. Y empieza así, este, no sé si le saco las manos un día o así. Lo tenéis que dar eso, que se ponga derechito lo más posible y vais tocando. Vale. Cuando haga ese gesto, aunque no ha sido bueno, lo acariciáis. Para que él sepa que cuando toquéis, él tiene que sacar su mano. Y otra vez, lo tocáis suave, despacio. Bueno, lo acariciáis. Y otra vez. Vale, ¿veis cómo ahora ha sacado la punta hacia adelante? Ese es el gesto que tenéis que intentar buscar. Buscar la punta hacia adelante. Y tenéis que tirar un poquito de la cara para que él suba la cara y así a lo mismo pueda subir su hombro. Y tocáis, y allá hasta... ¡Vale! Bien, lo acariciáis. Ya cuando busquéis altitud y que ya empiece a enseñar la palma, lo acariciáis. Primero siempre una mano. Y ahora otra vez, lo volvéis a pedir. Y seguid hasta que busquéis. ¡Ahí! ¡Vale! Lo volvéis a acariciar. Él tenéis que intentar que sujete la mano un poquito. Ahí, vale. Y otra vez, lo acariciáis. Y lo ponéis para adelante. Eso, ahí está. No, vosotros seguid. Ahí, que meta un poco más, que esconda un poquito más los pies por detrás. Vale. Vale. Ahí, eso es, ahí, ¿veis? Que el caballo, que vuele, que la mano siempre quede en el aire y que vuele. Y siempre es muy bueno hablarles, enseñarles el ruido que queráis, pero un ruido para que ellos vayan cogiendo el aire. Y ahora insistir un poco más, insistir. ¡Ahí! ¡Bien! Y lo acariciáis. Y ahora le vamos a sacar la otra mano. Y en este lado igual, lo volvéis siempre a tirar un poquito hacia vosotros, para que el caballo pueda estar lo más derecho posible. Y ahora igual, ahora no os preocupéis, sino que la saque con mucha. Vale, lo acariciáis. Aunque rasque el suelo, no os preocupéis. Las primeras veces no hay que preocuparse de que rasque el suelo. Luego cuando él ya saca la mano 4 o 5 veces, que ya ha cogido eso, pues ya entonces va poniendo la mano plana. Volvemos. Seguir hasta que deje de pegar el zarpazo.
Regis. Siempre esté un poquito los pies por debajo. Ahí, vale. ¿Ves? Joana pega tanto zarpazo. Entonces yo lo acaricio para que él no pegue ese zarpazo. Y vuelvo. ¿Veis mi mano? Mi mano está alta. Para que él... Vale, para que él pueda descargar el hombro. Va. Vale, bueno, y cuando la saca bien, ahí, tranquilidad un poco, lo volvéis a poner, otra vez todo en el sitio, dais un pasito para adelante y ahí, vale, cerré un poquito, ahí los pies. Saqué las manos para que veáis cómo más o menos hace el trabajo.
Tenéis que insistir hasta que la saque plano. Vale, bueno. Ha pegado un poco manotazo, pero el gesto ha sido mejor. Tenéis que buscar el gesto. No. Ahí. Vale, bueno. Otro potro lusitano de los que yo estoy preparando para este año, para el que viene. Este ya lo tengo más iniciado en el paso español. Y yo, cuando se me ponen un poquito nerviosos los caballos, lo que hago es trabajarles un poquito aquí en el pasillo, porque aquí no tienen tanta escapatoria. Entonces se lo voy mandando despacito, tal y como se lo habíamos enseñado primero. Vale, te han hecho preguntas. Te han dicho que si no les va a enseñar el piafé. Hoy vamos a ensayar. Hoy primero os voy a dar cómo yo hago el paso español. Mañana os voy a enseñar el pasar. Otro día os voy a enseñar el balanceo. Otro día os enseño yo cómo se cuelgan los caballos de manos. Cómo hago el piafé. Pero hoy solo os voy a dar de paso español todo. Y que si es esencial que la mano esté arriba cuando le estás pidiendo el paso español, tu mano. Sí, es muy esencial porque mira, si yo por ejemplo pido el paso español así, ¿ves? La mano es muy bajita, la altura, pero si yo se la subo aquí, vale. Vale. ¿Ves? Tú levantas, al levantar la cara, el caballo levanta el hombro. Luego hay un truco para los caballos subir mucho la mano. Hay mucha gente, yo también lo he hecho alguna vez, que colocamos como un estribo de una plaza toros. Lo ponemos sobre un metro y enseñamos que el caballo haga el paso español y apoye la mano así encima de la tabla. Entonces, al apoyar encima de la tabla, tú le estás enseñando al caballo a que haga el gesto del hombro para que suba el hombro. Por eso ahora los pasos españoles que estoy enseñando yo y enseñamos mucha gente suben tanto, porque les enseñamos así o tirando mucho de la cara para que cuelgue en el hombro. Mira, y ahora el siguiente tramo sería así, ¿ves? Saca la mano, lo acaricia. Vale, ahora la otra. Vale. 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 Muy importante
muy importante. A lo primero, no busquéis altura. Es más importante buscar ritmo. El caballo tiene que andar, hacer el paso español como que andaría natural. Es muy importante el paso. El paso del caballo es súper franco. Cuando ya están puestos, tienen que estar, que el paso sea bueno, que sea un paso que sepa andar largo, que sepa andar corto, porque te va a necesitar esa reunión de alargar y acortar. Y entonces el siguiente paso ya vendría aquí. Tú ya le pides una, ya suelto de ahí. Vale, lo acaricias. Y la otra. Vale. Bien. Cuando ya tienes esas dos cosas, ya tiene que ser siempre hacia adelante todo. Yo no, a mí no me gusta frenar mucho los caballos. Si tienes que ir. Aquí yo se lo hago en las cuadras porque hay muchos caballos que se ponen nerviosos o se me descontrolan. Entonces lo hago la primera semana o una semanita, se lo hago aquí en las cuadras. Y ahora lo voy a enseñar en el picadero cómo sería el siguiente, cómo lo empieza a hacer ya el caballo. Te preguntan que si ahora los primeros trancos que tú le des, solo si los tocas a una mano o a ambas manos, cuando los tienes ya en la pista. Yo siempre, siempre, siempre les enseño a esta mano, a mano izquierda. A mano izquierda, porque es para la que te ayuda a trabajar. Cuando ya el caballo lo tiene más iniciado, sí, ya les enseño de las dos formas. Montado a pie, como a mano derecha me cuesta mucho trabajar, siempre le enseño de la izquierda. Lo que tenéis que hacer a los caballos es que sea mucho ritmo, y los caballos aprenden no por trabajarles muy fuerte o por pegarles, como hablando así, una paliza. No, los caballos trabajan por dos cosas: una, por muchas repeticiones, y otra, por convencimiento. A los caballos hay que darles mucha suavidad y tocarles en el momento exacto. Mira, la fusta, ahora cuando me veáis, eso es una batuta, es como una batuta de una persona de orquesta. Tiene que ser muy suave, tocar en el momento exacto, no puedes tocar a destiempo. Mira, yo voy a tocar al caballo a destiempo para que veáis lo que pasa. Pasa, Juncal, para que lo veáis. ¿Hay más preguntas? No. ¿Puedes seguir? Luego, que si algún día vas a tocar el tema de los hierros, para, depende de qué caballo, un hierro, otro. Sí, hombre, sí. Mira, yo ahí, luego, a mí, vale. A mí no me gusta, hay mucha gente que para los caballos para enseñar el paso español, para y los enseña. No, a los caballos no hay que, yo creo que hay que pararles lo menos posible, porque si no, nunca aprenden a meter los pies. El caballo tiene que ir andando igual. Miren, yo los cojo aquí, vale, despacio, nos ponen la varita por delante, vale. Y que toque despacio, ¿eh? No peguéis con la vara, él tiene que buscar la vara, ¿ves? Este ya lo tiene bastante matizado desde abajo. Este no lo tengo todavía muy hecho desde arriba. Ahora os voy a sacar un potro que lo tengo ya bastante iniciado. Mira, si tocaríamos mal, por eso os digo que es muy importante la vara. ¿Ves? Ellos, ahí. Tiene que ser despacio. ¿Ves la mano? Ahí. Y que ellos no se paren. Siempre tirar de ellos para adelante, para arrastrar, para que anden. Ahí. Te preguntan que si se puede enseñar el paso español a un caballo que sea adulto y ya esté domado.
Sí, yo domo caballos con 16 y 17 años. Sí, solo es echarles horas. Lo único que hay que hacer es mucho trabajo y echarles horas. Y mucha constancia. Este es un ejercicio. Lo bueno de este ejercicio es que se puede repetir muchas veces. Yo a los potros, por ejemplo, como al que os he atado, yo ahora, por ejemplo, se lo hago 5 o 6 veces. Ese ratito que habéis visto, 5 o 6 veces. Hasta que les tengo ya iniciados. Luego yo he tenido un problema. Yo nunca he... Ha habido mucha gente a mi lado. Ahora, por ejemplo, están mis hermanos y eso. Pero cuando yo empecé no tenía nadie. Entonces, hay otra forma de... Si no, quieres enseñarlo así desde abajo. Porque no tienes a quien te ayude. Yo luego hay otra forma. Mira, os voy a enseñar. Hace tiempo que no lo hago. Pero os voy a enseñar una forma con este caballo. Luego dicen que expliques cuando estés montado cómo se lo pides desde arriba. Espera, ¿qué pasa? Mira, cuando yo estaba solo y me costaba, a mí no tenía luego a nadie que me ayudaría desde abajo. Entonces yo lo dejaba siempre muy hecho, muy hecho. Pero luego hay otra forma de enseñarlo muy fácil. Y es, cuando el caballo ya sabe... Vale. Vale, cuando él sabe sacar la mano así, lo acariciáis. Y siempre, en vez de sacar las manos como he sacado con el otro, que por ejemplo de este lado sacaba esta, y del otro lado le daba la vuelta y sacaba la otra. Para enseñarlo sería el mismo proceso. El mismo proceso. Pero luego cuando ya lo tendríais cogido, sería la inversa. Y os voy a explicar el porqué. Vale. Bien. Porque luego yo lo enseñaba así. Yo lo enseñaba. Aquel sacaría esa mano y yo con este dedo o cogía una espuela vieja, y les tocaba aquí. Y les hacía así. Vale. Y entonces ellos se acostumbraban cuando tú tocas aquí y le tocabas así con una varita. Vale, bien. Eso. ¿Ves? Le hacías así. Vale. Y ellos se acostumbraban. Que cuando tú tocabas, vale. Ellos aprendían a sacar la mano. Entonces, luego ya les quitas la vara y les haces así. Y ellos ya sacan la mano. Entonces ya no te hacía falta nadie. Lo que luego les tenéis que dar es mucha impulsión. Ahora os voy a sacar un potro. Mira, el problema que veo en muchos pasos españoles es que la gente jala mucho de las riendas, del freno, jala mucho. Y no hay que jalar del freno. Los caballos tienen que estar un poco desahogados por delante para que puedan caminar, para que ellos puedan estirar el cuello. Yo os voy a montar en un potro ahora. El potro lo tengo ya avanzadito, pues como este desde abajo empieza a hacer montado. Yo quiero que lo veáis. Cualquier pregunta, y quiero que veáis mis manos. Las manos, hay mucha gente que pide el paso español, por ejemplo, y está montado desde arriba y para sacar esta mano tira así, y los dobla así el cuello. Eso tiene un problema. Luego los hacéis que se encunen y que crucen así. Entonces, el caballo no hay que tocar. El toque tiene que ser este. Así. Un poquito como hacia atrás, para reprimir, para que el caballo, cuando vaya a sacar el brazo, haga así. Y tú, en vez de tirar, como yo os he dicho, que tira mucha gente, que los hace así para que hagan esto, tiene que ser así. Así, para que él empuje del hombro hacia arriba. Venga, voy a sacar el otro potro. ¿Alguna pregunta de Juncal? Sí, que si ha empezado a hacer el paso español a su caballo y se le queda muy parado, o sea, no le avanza, ¿que cómo puede arreglar eso? Tienes que hacerlo tranco a tranco. Ahora con el otro potro, por ejemplo, voy a intentar explicaroslo. Si se atasca, no le podéis pedir muchos trancos a la vez. Hay que pedir tranquitos despacio. Hay que pedir 2-3 trancos, no querer hacer una serie. Y luego, hay que aburrirles mucho en el paso español. Yo para eso soy muy pesado, como digo yo. Yo en el picadero mío, los caballos que yo dejo, los caballos que yo domo, se dan 2 o 3 vueltas a mi picadero sin perder un tranco. Lo hacen en círculo, lo hacen en diagonal. Pero porque hay que enseñarles lo que os he dicho, hay que enseñarles una constancia y una base, y que siempre tengan un paso y una buena calidad en la boca. Os voy a sacar el potro para que veáis. ¿Hay más preguntas, Juncal, antes? No.
Es que no me deja grabar horizontalmente. Me han preguntado que se podía grabar, pero es que no me deja, me dice que gire el teléfono. Lo voy a volver a intentar, pero es que no me va a dejar. ¿Lo has cortado? No. No me deja, lo intento, pero no me deja grabar horizontalmente. Bueno, este es un potro puro español que estoy domando a mi hermano para el espectáculo que tiene mi familia, el Duende Ecuestre. Llevo ya un par de meses con él y el caballo, la verdad, va a tener mucha calidad, lo vais a ver. Sí que hay yeguas de torear, tenemos una. Me preguntan que si tenías yeguas de torear. Yegua de torear. Solo tengo tres, yo no soy muy criador. Tengo la madre del gitano, que es el caballo que lo vendía Diego Ventura, que es el caballo que yo enseñé a hacer el quiebro al revés, que es una hija del Cagancho. Tengo una hija del Neptuno, una nieta del novillero y una yegua del hierro mío, que era de lo de las corajas, de lo de Badajoz. Dicen que es mejor, a ver, que lo leo, que es mejor con la serreta o con la cabezada de cuadro. Me imagino sacar el paso español. Para cuando saquéis el paso español es mejor ponerles una serretita que esté forrada, para sujetarlos un poquito más. Una vez que os hagan los ejercicios no vais a tener problema. Los potros esos ya habéis visto que no jalan del hierro ni nada y se quedan ahí. Me preguntan qué edad tiene este. Este tiene ahora 4 años. Además, mira, yo del paso español saco todos los ejercicios. Hay mucha gente que saca los ejercicios del piafé o de otros. Yo haciendo el paso español saco todos los ejercicios de ahí. Mañana os voy a enseñar, si os ha gustado esto, mañana os voy a enseñar cómo saco yo el pasar. Y sale muy fácil, ya cuando tienes a los caballos muy avanzados con el paso español, sale muy, 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 muy fácil. Yo en 10 días o así estoy un caballo dando el pasar más o menos bueno. Y a pirueta en mesa igual. Y el paso español para atrás y los balanceos también los saco algo del paso español. Pero yo tengo que tener el paso español muy, 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 muy confirmado. Que lo den muy fácil y muy bueno. Se ve bien entonces así, es que no sé cambiarlo de la otra forma. Mira, y esto es igual, tenéis que acostumbrar al caballo a parar. Vale, vale. Dicen que con cuántos años recomiendas empezar un potro. Tan hecho desde abajo, no hace falta, de verdad, yo no los tengo nada más.
tengo tan, tan mentalizado desde abajo hacer que me pierda el tranco, pero si a ellos no me pierde el tranco, pues... Y ahora. Va, y ahora la acariciáis. Eso, solo dos trancos. Cuando empecéis, uno, dos trancos. Uno, dos trancos. Y al otro lado, igual. Empezáis siempre con la de abajo. Si cogéis mucha, mira, luego hay otra cosa. Espera, voy a explicar mejor. Luego hay una cosa. Ya os he dicho que los caballos tienen una mano mejor que otra. La mano que yo veo desde arriba, que es la buena del caballo, que la saca muy fácil, esa se la enseño, intento enseñársela con la espuela, para luego con la otra ayudarme yo con la vara. Por ejemplo, es decir, este caballo tiene mucha facilidad con la mano derecha. Pues yo le enseño con mi pierna derecha a que saque la mano y me pondría la fusta en la izquierda para ayudarle con su mano izquierda. Y lo haría que echaría dos trancos. Y lo acaricio. Pero si os dais cuenta, hay mucha gente que frena los caballos. Yo, las dos frenadas que os he dado es para enseñaros cómo sacar la mano las dos primeras veces. Pero luego cuando ya lo saquen, yo nunca les paro. Yo sigo con van andando ellos y tienen que aprender a sacar la mano. Voy a echar por los trancos. ¿Ves? Va. Vale. Lo acaricio. Lo dejo. Luego si veis, yo no tiro de las riendas. Hay mucha gente que es lo que os digo, que coge y para pedir el paso español hace así, y así. Eso está muy mal porque coge mucho el cuneo y si os habéis dado cuenta, ahora no han dado el caballo de los pies, el freno. El caballo tiene que intentar estar liberado, que no pese la mano. Y ahí, y lo pedís, va. ¿Veis mi mano? Mira, lo voy a sacar. Es este movimiento. Hay preguntas. Que un caballo, cuando esté cierto tiempo con doma básica, que cuando puedes empezar a meter la alta escuela o la doma clásica. Mira, el paso español desde abajo es lo que os cuento. Yo los potros, por ejemplo, ese que os he sacado está casi cerril. Y hace el paso español y hace un balanceo que os voy a enseñar muy bonito. Pero desde abajo los podéis dar ya. Luego sí que es verdad que hace falta que haya una buena doma básica. Para pedirlo desde arriba. Yo, por ejemplo, a ese potro alazán lo tengo muy tocado desde abajo y si le pediría el paso español hoy mismo, lo haría perfecto porque lo tiene muy mentalizado en la cabeza y tiene mucha mecanización en sus ejercicios. Pero luego no están domados desde arriba, no me dejan agarrarles, entonces yo no se lo pido. Pero ya cuando yo lo monte, dos, tres meses, que lo tenga en la mano, por eso para mí es tan fácil y lo hago tan fácil el sacar la alta escuela, porque los tengo ya muy tocados desde cerriles, ya les empiezo a tocar. ¿Qué más? Sí, que para montarles desde arriba ya con el paso español, que si te hace falta que te ayude alguien desde abajo. O... Mira, normalmente, como os he explicado, siempre he estado solo y no me ha. Siempre lo he intentado arreglar solo. Pero sí que es verdad que cuando lo tienes así muy hecho desde abajo. Y se te paran algún poquito los caballos, es bueno que montes a una persona. Es bueno que montes a una persona, pero también que no te toque la rienda si no sabes. Solo que vayas sentado y tú, despacito, le vas tocando. Y le explicas a la persona que, si no sabe, se lo explicas un poco cómo tiene que tocar con las piernas. Pero la boca, que no la toque, porque él va a querer hacer lo que yo te he dicho, tirar de las riendas. Y las riendas tienen que ir muy liberadas. ¿Qué más? Pues nada, eso, en principio. Mira, lo voy a volver a... Ah, vale, que me acerque más porque quieren ver cómo marcas con el pie. Vale. Mira, la mano, es el paso español hay que prepararla. Entonces, lo vas reuniendo despacio. Mira, enfoca un poco si puedes primero mi mano. Ven. Vale, tú anda. Va. Va. ¿Ves? Es esto. ¿Ves? Ahí. Y el caballo suelto, ¿ves? Mira. Ah. Explica lo de los pies. Que los le voy pies a enfocar. Tienen que tocar muy despacio. No puedes... Luego hay otra cosa. Si el caballo, por ejemplo, me sacaría mal la mano derecha y bien la izquierda, yo nunca pediría la mano izquierda con mi pie. Solo pediría... con el pie izquierdo, porque los pies van al revés, por ejemplo, para que el caballo levante su mano derecha, yo tengo que meter mi pie izquierdo, y para que levante su mano izquierda, tengo que meter yo mi pie derecho. Entonces,
Si ahora hay una mano que el caballo sacaría mal, es la mano que yo tocaría con la pierna o la espuela. La que sacaría bien no la pediría porque no te hace falta, porque el caballo, si tú metes las mismas presiones en una pierna y en la otra y hay una mano que lo está haciendo mal, entonces claro, al hacerlo mal el caballo no va a encontrar la diferencia. Tienes que darle esa diferencia que hay en la pierna. Entonces si a la mano que me sacaría mal yo le pegaría la pierna fuerte. Fuerte es para que él notaría la presión, y a la que hace bien no haría nada, solo con el toque de rienda, que sería este toque. ¿Ves? Yo para hacer el paso español, como hace mucha gente, yo no hago así. ¿Ves? No hago así. ¿Ves? Porque así los doblas. Y el caballo tiene que tener rectitud y el cuello hacia adelante. Y tener ganas de querer ir hacia adelante. Os lo voy a repetir al otro lado para que ya no... Preguntan que si vas a poder hacer algún día algún vídeo de los apoyos para sacar. Sí, sí. Mira. Y aquí, ¿ves? Empezaría yo así. Va. Bueno, sacas los dos francos y ya está. Bien, y lo podéis así. Le pediría los francos, pues estaría empezando. Y aquí igual, empezaríamos igual. Uno, dos, tres. Vale. Esto se puede repetir muchas veces. Pero, ¿ves? Ahora, por ejemplo, cuando yo le pongo la cara al caballo, se la muevo para que se suelte de la cara, para que no se me apoye. Porque no me gusta. No tiene que empujar. La rienda siempre tiene que... Ahí. ¿Ves? El caballo tiene que intentar ir lo más cómodo posible, pero que la rienda, ¿ves? Que la rienda no jale el caballo. Te preguntan que sí, claro, que si ayuda el pie contrario a la mano que levanta a que él haga el ejercicio, claro. O sea, porque tú siempre vas a tocar con el pie contrario a la mano que levanta. Claro, el pie ayuda a levantar la mano y a dar la impulsión. Y la mano también. Si yo abro la mano, el caballo me va a correr, mira. Si yo, por ejemplo, le dejo que el caballo corra. ¿Ves? Mira, a ver si lo puedo enseñar. Va. El próximo vídeo será mañana y creemos que a la misma hora, pero ya lo pondremos. Si tú le das más velocidad a los pies, él le da más velocidad al ritmo, pero ves, ya pierde todo el compás. El caballo tiene que tener su ritmo. Le pone que a su yegua le está dando clases y empieza a morder al poco tiempo. ¿Qué puede hacer? ¿Que empieza a morder? ¿Qué empieza a morder? Si nos lo puede repetir la pregunta. A ver qué dice. ¿Tenéis más preguntas? Que si trabajas con filete. A los potros sí, trabajo mucho con filete. A mí no me gusta poner hierro grande. Y después del filete, cuando ya los tengo ya puestos, ya los pongo un portugués, un pela, un filete y bocado. ¿Cuántos caballos tienes? Tengo, mira, os lo voy a enseñar un poco. Vale. Maestro, ¿vas a enseñar como los primeros contactos para enseñar un ejercicio de alta escuela a un caballo que no sabe nada? ¿Cómo empiezas a realizarles? Cuando vas a hacerles la alta escuela a los caballos, ¿cómo empiezas a pedírsela como un caballo de cero? El caballo de cero es el que os he sacado el primero, por ejemplo. Ese caballo solo lo he tocado un día el paso español. Y yo los empiezo así, os he ido haciendo más o menos una escala. Voy a sacar, es un caballo muy, muy domado, para que digáis. Yo os he querido intentar enseñar cómo lo empiezo yo desde abajo, todo. Entonces, creo que lo veis así. El primer caballo es el que yo os he sacado para hacerlo. Mañana os voy a explicar cómo hago yo el pasar. Y entonces vais a ver la importancia que es hacer bien un paso español, que tenga una largura, que tenga un ritmo, que los pies vayan por igual. Luego en el pasar saltan solos, porque... Y ahí sí que hay veces, o lo hago solo, o pido ayuda. Hay días que monto a mi hermana para tocarles, para que los caballos igual se me quedan de un pie, porque los caballos tienen un problema en el pasar, como aprendan a dar cojetadas es que vaya, el pasar tiene que ir sumiso, tendría que ir así. Y empiezan a hacer así con un pie. Y como aprendan eso, luego los vídeos son muy difíciles. Lo mismo que el paso español. Como los caballos empiecen a entunear,
para quitarles el encureo cuesta muchísimo trabajo. A ver, que si hay caballos en venta, sí. Sí, tengo muchos caballos en venta, tengo de todo, un poquito. ¿Cómo, a ver, cómo le quitarías la costumbre a un caballo agresivo con la comida? Pero es que depende de lo que haga para comer, que no lo sé, eso mándame un vídeo, lo tengo que ver y te puedo comentar. Sí, de los que vendemos tenemos alguno en Instagram, en una página nueva que hemos hecho de la finca. Ah, vale, que la gallina ha dicho que se tira a morder, que se muerde las manos y empieza a, y se empieza a parar y a querer, y a querer correr y huir. Vamos, que se muerde. Pásame un vídeo por lo privado que yo lo vea y te puedo comentar, te puedo echar algún cable en lo que yo vea. Vale, tengo un caballo que hace el paso español desde abajo, ¿cómo lo sigo para que lo haga desde arriba? Desde arriba, como yo te he dicho, con la varita, si lo tienes hecho, por, si lo hace bien desde abajo, solo lo tienes que poner la varita de tu mira. Sería un poquito así. Mira, cuando los tengo, que yo no, este ya sale un poquito con las piernas, pero cuando no los tengo todos con las piernas, tú le pones la varita aquí. ¿Ves? Y le vas tocando una mano y otra. Va. No, te, no hay que tener prisa, ¿eh? Todo así, ¿ves? Y la pierna muy liberada. Ahí. ¿Ves? Y tú te vas moviendo así. Aunque ahora la posición mía no sea buena, que me veis encorvado y enchepado, pero eso. Luego cuando te ando mal ya te pones derechito. Pero ahora, por ejemplo, tú le usas las manos con la vara. ¿Ves? Y os habéis fijado en los ruidos que yo os he dicho. Los caballos se quedan con esos ruidos. ¿Ves? Y le va. Pero ¿ves lo que os explico de la vara? Tiene que ser una batuta. Yo no cojo y lo pego fusta. Tiene que ser despacio. Ey, ey. Y todo lento, es que busque la vara. Vale, me dicen que cómo le quita el defecto de que se eleve sin pedírselo. ¿Que se ponga de mano? Sí. Eso tiene que tirar de una rienda. Eso es un poco complicado porque, mira, yo te explico, los caballos cuando se ponen de manos, si no lo obligas se va a levantar esto. Si lo obligas se va a levantar esto y si lo obligas más se van a poner así. Yo te voy a contar lo que yo hago. Yo lo que yo hago es tiro siempre de una rienda. Tiro siempre de una rienda y intento volverles el cuello y doblarles. Porque así, cuando ellos, sí, porque cuando él se pone, tú te cuelgas de las dos, pero si le tiras una, tiras de una, perdón, no partís el equilibrio. ¿Cuánto dura un caballo de torear? Hasta que se acaba. Hay caballos que ahora mismo están toreando que tienen 17 y 18 años. La verdad que son caballos muy sufridos, yo voy a decir la verdad, son caballos muy sufridos por los ejercicios que hacen, luego calientan hoy. Hoy calientan en una pista de arena, mañana en una plaza dura y se acaban rompiendo un minuto. A ver, ¿que a qué hora vamos a hacer los directos? Si os parece bien, yo, a mí me viene bien todos los días hacerlo sobre las 6 o así, porque encima hay luz, algún día que haga un poquito bueno, ahora ya os los hago en la plaza y se va a ver todo un poquito mejor y con más luz. Un poquito nublado, por eso lo hemos hecho acá en el picadero y como es el primer directo. Los demás mañana, ya os digo, mañana, si os parece bien, voy a enseñaros el pasar, otro día enseñamos el balanceo, otro día os enseño cómo cuelgo los caballos de manos. Y empezamos así, desde cero, porque es lo que os digo. Ahora saco un caballo domado, salgo yo todos los ejercicios y así no aprendemos nada. Yo creo que lo que quiero es ayudaros en este momento que tenemos tanto problema. Vale, el Instagram, hay dos Instagrams, el de Óscar Borjas Oficial y el del Rebolillo Venta de Caballos, que le hemos hecho nuevo. Vale, te dicen que claro, que lo que hace es cuando le echas de comer que se guiña y se tira a morder, pero es que es una manía para quitárselo. Pues eso, el único remedio que hay es entrar con una física y asustarla un poco, por lo menos para que te respete. Vale, que no vas a enseñar, que si vas a enseñar todos los caballos que tienes. Y dicen, o sea, que para enseñar la alta escuela primero debería ser el paso español, piafé, pasar, o da igual el orden. Yo ya os lo he dicho, yo primero, mi orden es, les monto, les hago paso, otro tiralope, que lo hagan muy cadenciado, los apoyos en todos aires, que cambien de pie, y de ahí yo arranco siempre el paso español. No me gusta arrancar el piafé, os voy a contar por qué. Porque hay muchos caballos que se ponen muy nerviosos, que son muy calientes, que no controlan ellos un poquito todavía la agresividad.
y cuando los pides cualquier ejercicio, lo primero que hacen es meterse en el piafé. Los quieres parar, se ponen a piafar. Entonces yo el piafé es un ejercicio que lo dejo siempre para lo último. Yo primero hago el paso español y del paso español saco el pasar, la pirueta inversa, el balanceo, de ahí ya saco todo. Pero si empiezo con el piafé, hay mucha gente, muchísima gente que hace el pasar del piafé. A mí me parece perfecto y cada, como decimos, cada maestrillo tiene su librillo. Pero a mí me sale mucho más fácil enseñar el paso español y el pasar del piafé sí que es verdad que queda un poquito, bueno, un poquito no, queda mucho más clásico, pero no da tanta expresión por delante. El paso español, en cambio, si me enseñas del paso español, tiene mucha expresión las manos por delante porque expresan mucho. Mañana lo voy a enseñar. El paso español, lo que tenéis que tener mucho cuidado, que no haga el paso español al trote, que sería un trote español. Ahí hay que correr. Mañana, en el siguiente capítulo, os enseñaré cómo se hace el pasar. Vale. Te dicen por aquí que se necesita tener mucha fuerza para hacer el paso español. No, hombre, cualquier caballo puede hacer el paso español. Yo tengo hasta los ponis y los ponis no creo que tengan tanta fuerza. Cualquier caballo echándolo paciencia se puede domar. Vale. Que están buscando un caballo para aprendiz. ¿Cómo deberías empezar? O sea, ¿cómo empezaría a sacarle el costado al caballo? Es que lo del costado te lo están preguntando varios. Mañana, si queréis, os enseño cómo empiezo yo los apoyos y cómo enseño el pasar. Y así mañana nos vemos. A ver. Espero que os haya hecho un poquito la tarde más amena y más tranquila. Desde aquí os quiero saludar desde la Pica Rebolillo. No hay más preguntas, ¿no? Te preguntan que si el alazán es de Javier San José. Sí, ese es un hijo del genitor. A ver, que sí que preguntas, ¿eh? Para el piafé, ¿empiezas con paso español o directamente piafé? No, claro, bueno, si los enseño piafé, los enseño a piafar, pero si no, yo primero siempre, primero el paso español. Vale, te dicen que felicitaciones, que querían preguntar que tiene un caballo de 13 años, que fue domado, pero no le hacen los ejercicios desde hace mucho tiempo, que cómo pueden volver a hacer para que a retomarlos. Mira, yo os voy a contar una cosa. Yo he domado caballos aquí en esta casa, los ejercicios igual en 10 años y ha venido el caballo a casa, y eso cuando me dicen a mí mucha gente, no, el caballo lo hacía en su día, vamos a ver, yo he habido aquí un caballo que me acuerdo que era de un gallego que no me montaba en el caballo en 10 años y el caballo lo monté y pierden calidad. Si el caballo tiene una expresión así haciendo el paso español, se puede quedar así, pero los ejercicios lo tienen que seguir haciendo igual, solo es marcarlo. El caballo, si lo tiene bien hecho de verdad, no se le olvida la vida. Vale. Te dicen que si tienes algún nieto de Cagancho. Sí, claro, tengo ahora el potrillo que ha nacido ahora. Ahora el lo enseño. Pues que quieren más vídeos. Que si vamos a guardar los vídeos, sí, les vamos a guardar. Y enseñarles un poco los caballos, ¿no? Les iba a enseñar. Pues voy a enseñar un poquito los caballos. Vale, y te hace una pregunta, que tiene un potro de 5 años y tiene muy buena doma, pero a la hora de hacerle el que él vaya para atrás, se tira de las patas de adelante, como que se queda bloqueado cuando quiere hacer el paso atrás. Pues mira, eso lo tenéis que enseñar, empezarle un poquito desde abajo primero. Lo cogéis así, mira. Sí, el vídeo va a estar guardado. Mira, primero el que no camine para atrás es porque el caballo se agarra la cara. Y el paso atrás es un paso antiproducente para los caballos, porque ellos no lo hacen muy habitual. Entonces, yo para enseñarles, por ejemplo, les pego así. Vale. Y otra vez, los echas para adelante. Si ves que se te bloquea, que el caballo no va para atrás, no tengas problema, pasa las riendas así como yo estoy haciendo. Te pones la mano aquí. No hay que pegarles, ¿eh? No equivoquemos. Y la haces así, ¿no? Ahí, vale. ¿Para qué? Para que él se asuste y empiece a caminar. Pero luego, cuando ya él camina, no te hace falta. Solo se le pones aquí. ¿Ves? Y él que vea. Ahí. Que camine natural. Bueno, voy a enseñar los caballos un poquito por encima y ya mañana
Si os apetece, os doy... Nos están pidiendo muchos que sigas con los directos, que les ha gustado mucho como lo has explicado. Me alegra muchísimo que os haya ayudado y sí, mañana seguiremos con los directos. Vamos a ver los caballos. Que me preguntáis... Estáis por el Instagram. Uno es Oscar Borjas Oficial y el otro es El Rebolillo con B / venta / de / caballos. Mientras te voy diciendo preguntas, que hay alguna. Te dicen que para que le haga el paso español no se le vaya al trote. ¿Cómo? Que dice que cuando le hace el paso español, que cómo le quita la tontería, español tranquilo y no al trote. Tiene que tener el paso muy franco y que el caballo vaya muy, 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 muy franco. Tiene que agarrarlo más de la cara y no dejarlo trotar. Y no meterlo mucha pierna. Si se revoluciona con la pierna, aguantar un poquito más de la cara. Los directos, en principio, serán a las 6. Os voy a enseñar un poquito los caballos que yo tengo y que he preparado para esta temporada. Si Dios quiere y nos deja hacerlo. Este es un caballo con el hierro antiguo, caballo de lo antiguo de Palas. Es un caballo con 5 años, yo lo he domado, lo tengo de salida. El bossy le veis así, un poquito forrado, es porque él es muy especial. Alumbra, enfócale abajo. Mira. Como veis, le tengo con zapatos, porque... Es un caballo un poquito complicado y cuando se aburre se muerde el pecho. Se empieza a morder el pecho y empieza a tirar patadas. Y le tuve que forrar así el boss porque a mí no me gusta capar los caballos. Y lo forré el boss para ello. Lo tengo con zapatos porque era errarle hoy y mañana estaba descalzo. Se va la conexión, no se ve mucho. Esperar, que va a hacer una cosa. Mejor ahora. ¿Se ve mejor ahora? Este es un caballo ruso árabe. Ya, habla. Este es un caballo ruso árabe que es el que tengo yo pegando los quiebros. Dicen que si la doma, has aprendido algo de la doma en Río Seco. Ahí en Río Seco, pues hombre, toda mi familia es de allí y la verdad que gracias a mi padre y a mi abuelo que en paz descanse estoy donde estoy. La verdad que siempre, aunque no lo creáis, hasta de la persona que menos pensáis os puede aprender. Yo soy una persona que he estado con muchísima gente y me ha gustado más ver que me darían clases. Soy una persona que me fijo mucho y de ver las cosas se aprenden mucho. A mí, la verdad, he estado con muchísima gente, estuve con Ignacio Moreno, un jinete de la Real Escuela que ahora ha sido director de Doma Clásica. Pero yo creo que mi descubridor de verdad fue el difunto Cándido López Chávez. Con 16 años estuve con él y la verdad a él y a la familia le debo lo que soy, lo que tengo aparte de mi familia. Te dan un consejo para Hércules, que había otro caballo que pegaba muchas patadas, que lo tenía él. Vamos, lo tiene él y que le puso una argolla con una cadena y al dar sonaba y le pegaba menos. Ya le puse, tenía dos cadenas en las dos patas de 2 metros, una cadena con un eslabón así de gordo. Le daba igual, aprendió a dar sin tocarse. Ya le tengo hecho de todo. Este es un potro de los nuevos que tengo. Este ya os enseñaré los vídeos cuando la elevada. Este le he enseñado ya bastante caminando de manos. Se andará 25 o 30 metros. Tiene 4 años. Otro de verdad de los que tengo mucha ilusión con él. Te dicen por aquí que tiene un caballo muy nervioso, que no consigue tranquilizarlo, que cuando le monta se levanta y se tira para un lado. ¿Qué puede hacer? Si es así de nervioso, complicado, es que sin ver, me hacéis alguna pregunta también, sin verlo no lo puedo explicar, me tenéis que grabar algún cacho vídeo para verlo. Se lo mandáis por privado. Mira, este es un caballo, este es lusitano puro, lleva hierro de Ignacio Ramos, este es de la misma ganadería del Dólar de Ventura,
Este es el que tengo que se pone de manos y se da tres vueltas de manos, se pega tres piruetas. Un caballo muy fuerte, un caballo, este es nieto del Neptuno, el caballo está muy enrojado. Este es el potro que habéis visto, es hijo del genitor, el yerno de Javier San José, el caballo tiene 3 años, este es de los que estoy domando ahora nuevos, es un potro con muchísima calidad, con muchísimo futuro. Y estos son de todos los que yo compré cuando me rompí las piernas, compré 6 o 7 potros. Este es el de mi hierro, este es hijo del caballo negro que yo tenía de muchas melenas, del Espartaco. Es el primer potro de la casa con las yeguas mías. Este lo sacaré para matarlo, tengo ya bastante iniciado. ¿Qué se puede hacer cuando un caballo se emplea poco a poco con los pies? Un poquito con las varas, con dos varitas para que el caballo trabaje. Este es el caballo que tengo yo, que espero que funcione tanto como el otro que domé. Este es el que tengo dando los quiebros al revés. Un caballo luso árabe. Además, se lo compré a un íntimo amigo mío, con mucha ilusión, lo tenemos ahí. Se lo compré a Luis Miguel Arrán, íntimo amigo mío. Y lo tenemos ahí con mucha ilusión. Está ya pegando un quiebro al revés bastante, bastante bueno. Este es otro de los potros. Este es lusitano puro. Este lo tengo ya casi domado en alta escuela y no he echado ya 2 vacas, lo tengo de salida. Preguntan que cuántos caballos pones a otros rejoneadores. Me gustaría poner pocos, pero estoy poniendo muchísimos para muchos rejoneadores. Es más, el caballo que estoy poniendo en pie, ya tengo gente tecleándome. Este me lo han querido comprar, el del quiebro al revés, ya 2 o 3 veces, pero este año quiero esperar, no quiero precipitarme. De momento tengo para comer un poquito, así que intentaré aguantarle lo más posible. Y estos luego ya los que tengo, pues son caballos puros españoles, los que le importan, mi hermano, para el espectáculo. Es un caballo puro español, tengo una tabla muy buena. Este lo veréis mañana, este es un caballo de hierro de Centurión. Este es el nieto del judío y del rondeño. Vale. Este es de los que estoy domando ahora para mi hermano, lo tengo muy avanzado y creo que va a pegar un pasar súper espectacular. Mañana lo vais a ver y lo tengo ya sacando el paso español. ¡Ay! ¿Ves? Esto es lo que yo os decía, tenéis que buscar. ¡Ay! Que los caballos no bajen las manos, que las queden siempre en el aire. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale! Dice Arturo de la Fuente. ¡Mi tío Arturo! Tío Oscar, ya eres un ecuatoriano más, amigo. Aquí se te quiere mucho. Un abrazo. Eso te dice. Y este es el caballo que he hecho yo ahora, el paso español tan exagerado. Este será de los mejores caballos españoles. Pídeselo, que lo vean un poco. Que yo he tenido, se llama Parmesano. ¡Ey! Este es hijo del rondeño. Tiene un caballo de 8 años y un caballo muy espectacular, da un paso español súper exagerado. Hey. Todos los que queráis saber sobre los caballos en venta, nos podéis preguntar a través del Instagram, el que decimos de El Rebolillo. Y este es otro de los potros que compré, este es un caballo perla, este es sobrino del Merlín. De lo de Peralta, el caballo de Pablo Luso de Mendoza. Bueno, y desde aquí me despido. Os quiero agradecer a todo el mundo que ha estado a nuestro lado. Mañana os intentaré hacer otro ratico más ameno en esta encerrona que tenemos. Un saludo muy grande desde aquí, desde Cárdenas.